Nos encontramos en el aula del taller de costura, una de las exposiciones que conforman este mercadillo navideño del 2016. Hablamos en un primer momento con Rosa, la profesora del taller. Rosa, ¿qué es lo que hacéis en este taller? Hola, buenas tardes. Pues hacemos de todo. En costura, dedal, hilo y aguja, hacemos de todo. Desde un peluche, hacemos trajecitos de bebé, muñeca, bolso, monedero, confección, costura de señora, hacemos de todo. Y así nos ahorramos unas pesetitas en casa, unos euros, perdón, ya no estamos en el tiempo de las pesetas. Aprendemos a muchachas que vienen más jovencitas y las señoras que ya saben coser algo, pues se inician en una costura de patronaje para cortar trajes más de fiesta. Y así vamos pasando las tardes. Tenemos también a dos de las alumnas de este taller de costura. Contadnos, ¿cómo os decidís a participar en el taller? ¿Qué es lo que habéis aprendido? Pues nosotros hemos aprendido mucho, porque ella nos da la idea y ahora nosotros pues lo vamos haciendo y cualquier cosita pues ella lo corrige y en fin, que nosotros estamos todas muy contentas y aprendiendo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que más os gusta hacer? ¿Qué es lo que mejor se te da? A mí se me dan las manualidades. Tiene también costura porque tiene su aguja y su hilo, pero se me da mejor las manualidades, pero vamos, hago de todo. Lo mismo hago vestidito que hago lo que caiga. Rosa, todo lo que vemos aquí en este aula ha sido hecho por el taller de costura. ¿Es propiedad privada de las alumnas? ¿Están en venta? Bueno, son de las alumnas, pero se puede reservar cualquier cosita que tenemos en exposición. Se puede reservar y se hace todo lo igual posible, vamos, se puede apartar. Para cualquier persona que nos esté viendo, que esté interesada en participar en este taller, ¿con qué se tiene que poner al habla? ¿Cómo tiene que hacerlo? Pues con el centro de mujeres, hablar con Sonia, o directamente se va a ir para el centro del centro cívico a las 5 de la tarde los viernes y ahí esperamos que sea bienvenida. Entre todas somos un grupo de mujeres bastante unido y bastante bueno. Y echamos una semana, bueno, tirando de la semana, puntita a la semana, estamos deseando que llegue ese día para estar ahí todas juntas. ¿Animaríais vosotras a que la gente participe del taller y aprenda? Sí, porque yo lo vi el primer año que montaron las muñecas y el mismo día hablé con ella y entré porque me gusta muchísimo. Steve. A todas, vamos, que a todas. Yo a toda la gente que, amigas mías, niña entra, porque en verdad es que pasamos un ratito muy bueno. A mí es que me encanta, no veo la hora de irme ya para allá. Me gusta mucho. Si una persona que nos esté viendo, yo por ejemplo, no tengo ni idea de costura, ¿puedo entrar en el taller? Sí, claro que sí, claro. Por supuesto. Aunque no sepa ponerte el dedo. Allí aprende. Pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por estas manualidades preciosas. Gracias. Thank you.
Disfrutamos ahora del trabajo de Óscar Óstor, restaurador y dorador de nuestra localidad, un artista en potencia. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos observar en esta exposición que tienes montada en la Casa de Cultura? Pues aquí podemos ver todo tipo de trabajo de restauración y dorado, que me he ido dedicando en estos últimos años a lo que es la restauración y el dorado aquí en Bollullo. Y este año él querían contar conmigo para poner una exposición aquí en la Casa de Cultura y digo, encantado de poner aquí algo para que la gente lo vea. Además es una exposición que recomendamos, que merece la pena ver, porque van a descubrir una serie de objetos preciosos. Hay restauraciones hechas, dorados. ¿Cuáles son los trabajos en los que más te especializas, Óscar? Últimamente me están llegando mucho trabajo de restauración, más que todo en madera, de muebles antiguos, que los clientes pues tienen un cariño de los familiares y demás, y son los que últimamente me están llegando más al taller. Pero más de una hermandad me han venido para hacer unos trabajillos de dorado y demás, de bueno, hermandades y clientes más personales y de la calle. Me han venido más gente para dorar los diferentes marcos o lo que ellos quisieran dorar, vamos. Óscar, ¿cuál es el trabajo con el que más satisfecho te encuentras hasta el momento? Aunque yo sé que para un artista es complicado decir eso. Muy complicado porque uno ha hecho ya tantos trabajos que uno ya... Pero bueno, ha habido trabajos que, por ejemplo, no sé, el Sagrario de la Misericordia, quedé muy satisfecho porque estaba bastante estropeado, bastante deteriorado, y fue un trabajo muy, muy grande de lo que es la restauración de la madera. Y después el dorado que lleva encima de lo que se ve en el frontal de la iglesia, vamos. Y yo creo que me gustó mucho cómo quedó, la verdad que sí. ¿Qué siente un artista cuando termina una obra, cuando termina una restauración? Pues nada, se siente un poco contento de que haya quedado bien, ¿no? De que luzca después la obra y, no sé, cuando te cuesta mucho trabajo restaurarla y tantas horas y demás, pues al final los frutos pues lo ve muy bien reflejado. Gusta mucho el trabajo que hace cuando queda bien. Y ya para finalizar, ¿cuál es tu obra soñada? No sé. Mi obra soñada, pues... ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Eso que lo ves y dices, ojalá yo pudiera restaurarlo o dorarlo. Me digo, porque yo no le temo a nada en el mundo del arte y cualquier cosa que me venga complicada o fácil o como venga, yo lo voy a intentar hacer y lo mejor posible y para adelante, porque me gusta mucho el mundo del arte y siempre me gusta indagar y descubrir cosas nuevas y luchar un poco en este mundo. Gracias, Óscar, enhorabuena por tu trabajo. Vale, muchas gracias. Vamos a hablar con María Antonia, una verdadera artista local, porque no solamente borda, pinta, hace verdaderas obras de arte. María Antonia, antes que nada, enhorabuena por la muestra que tienes aquí. Gracias. María Antonia, cuéntanos, ¿de cuándo te viene a ti esta afición por el bordado, por la pintura? Te voy a contar lo que es. Yo estaba en el colegio, como todas las niñas. Cuando tenía 10 años, ya... Dijo el colegio, estaba en el colegio de las monjas, yo estaba estudiando, pero ya tenía que salir a Huelva a estudiar porque ya las monjas no me podían.
Entonces no estudiaba toda la gente, mi padre me dijo que estudia nada, que para casa, que no había instituto. Como a mí me ha gustado siempre desde chiquitita, yo mi abuela, todavía tengo el vestido que mi abuela me compró, y yo cogía un paño de cocina de mi madre y me daba yo ahí mis puntaditas yo sola. Cuando dejé de ir al colegio, pues claro, en mi casa mi madre decía yo a ti, ¿para qué te quiero aquí? Pues tú, entonces o se servía o se cosía. Yo me metí a bordar en un taller y ahí donde aprendí yo el bordado a mano bien. Pero a partir de ahí, todo lo que hay aquí, autodidacta total. La verdad es que tiene todavía más valor, autodidacta total, y hace maravillas como la que tenemos a mi espalda. Yo no puedo dejar de preguntarte, María Antonia, por la toquilla, la toca bordada en oro de Nuestra Señora de la Misericordia. Cuéntame, ¿cómo haces el diseño? Porque el diseño también es tuyo, ¿no? Todo, todo. Mira, esto surgió porque la Virgen tenía una saya antigua que estaba muy estropeada. Era muy bonito el bordado que tenía, pero no era bordado en oro, era en tisú. Igual que el de ese mismo, el tisú de oro. Y entonces estaba muy estropeada, pero las piezas eran bonitas. Y la hermandad dijo, María Antonia, ¿tú crees que si esto se pasara a otra tela quedaría bien? Digo, pues mira, pues sí. Me la dieron, la recortó gente que la estropearon porque cortaron muchos cordones, cortaron. Entonces yo me llevé muchas noches repasando todas las piezas para después plasmarla en el terciopelo. Porque después sobre el terciopelo no te puedes poner tú a restaurar lo roto. Y una vez que ya se restauré, pues se hizo la saya y quedó preciosa. Entonces, a raíz de la saya, me dijo el prioste de la hermandad, la Virgen tiene toca, pero lo que le hacía falta a la Virgen es una toca en condiciones. Y yo, como la que dice, voy a freír un huevo, dije, pues yo la voy a hacer. Pero bueno, yo la voy a hacer, y eso dije yo, y ya está. Pero aquella misma noche, hasta que el dibujo ese, y se lo enseñé al chaval que está encargado de las cosas de la Virgen, y me dijo, esto va a ser muy poco, de verdad que este dibujo, ¿tú te atreves? Digo, yo qué sé, yo lo intento, yo no creo que no salga, y bueno, y si no sale, pues yo me quedo con ella. Desde luego que sí, es una satisfacción, supongo, para ti, María Antonia, ver cada miércoles santo a la Virgen de la Misericordia con la toca. Lo he estrenado cuando salió la Virgen, este año ha sido el estreno, y después este paño, que es precioso también, se lo hice, este es del altar de cuando hace los cultos. Ese paño tiene 4 metros de grande, lo que pasa es que está recogido porque es que entonces no podía aquí ponerlo. También se lo hice a la Misericordia, está todo pintado a mano, los encajes y todo pegado. Y aquella saya también es de la Misericordia. Y después la obra mía cumbre, que no está aquí, porque yo eso no he querido siquiera ni insinuárselo a la hermandad, el traje de la Virgen de las Mercedes, que lo estrenó cuando la restauración. Que eso está como si estuviera bordado en oro, pero pintado a mano, pero no solamente pintado, sino pintado y realizado, manto, saya, toquilla, zapatitos del niño, todo. Aquí hay una muestra, que así son los zapatitos del niño, porque le he hecho dos pares, estos zapatitos, así que como lo ve ahí, necesita 2 o 3 días para hacerse, aunque parezca que no. Y supongo que tienen incluso más trabajo que una pieza grande. Más trabajo, porque mira, eso es completamente a mano. Tú cortas la plantillita, cortas, pero claro, al hacerlo a la mano, pues puede, a lo mejor varía un poquito, que se le puede caer, tiene su plantilla de su suelecita, el taconcito, tiene el forrito, la plantillita de dentro, y ahí es que ahí ni apenas puede clavar la aguja, vamos, que está todo enteramente hecho por el derecho y después con... Pues enhorabuena, felicidades, María Antonia, porque es una maravilla. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, venga.
Como no podía ser de otra forma, no nos vamos a ir del mercadillo sin degustar los buñuelos. Nos encontramos en el stand de la Santa Cruz, de la calle Niebla. Vamos a hablar con estas mujeres que tanto trabajan por su cruz. Llevamos 27 años en el mercadillo, fuimos los primeros, los pioneros con la tradición de los buñuelos, antigua de nuestros abuelos. Entonces resurgimos con los buñuelos y aquí estamos aguantando mientras que la gente quiera, pero date cuenta que esto es cada vez más, es un no parar. La gente, los buñuelos no se cansan, Merchi, mientras que en el momento que el tiempo ya refresca ya nos lo están pidiendo. Y ya estamos hasta abril o mayo haciendo buñuelos. ¿Y cómo ha ido el mercadillo? Hoy es prácticamente ya las últimas horas, el último día. ¿Cuál es el balance que se hace de este mercadillo? Pues nosotros la verdad que positivo. Nosotros positivo porque nosotros aquí ha sido los tres días sin parar. El viernes la gente decía, es que estamos muy fríos, es que el ambiente... Pero nosotros ha sido inagotable, sin parar. Los tres días igual, no hemos tenido ni viernes, ni sábado, ni domingo. Además, balance positivo. Tanto aquí como en el puesto de los dulces, si habéis cogido ya lo de fuera, la parte de fuera. Pero no solamente podemos degustar aquí los dulces y los buñuelos, porque hay que recordar que en la capilla también todas las semanas tenemos buñuelos. Todos los martes del año, a partir de las 4:30, bueno, del año, quitamos lo que es desde abril, mayo, que empezamos ya con los cultos y a preparar la capilla y demás, cortamos. Y entonces ya luego empezamos en octubre, porque los meses de calor es imposible estar detrás de estos peroles. Desde octubre hasta abril, pues estamos todos los martes, a las desde 4:30 a 8, 8, 8:30, hasta que la gente esté y haya masa, todo junto a la capilla, todos los martes. ¿Cuál es el secreto de los buñuelos de la calle Niebla para que estén tan ricos? Las manos de las mujeres, las manos de sus mujeres, porque es que esto no tiene nada, esto es todo nada. Vamos, es que esto es harina y agua, pero es cogerle el punto en las manos, en los años, en la costumbre y... Es que no tiene ningún esto, es ya el punto que le hemos cogido y no tiene ninguna ciencia. Es una lástima que a través de la cámara no se pueda oler, pero esto es una maravilla. Así que vamos a poner aquí el punto y final a este reportaje del mercadillo y vamos a empezar a comer buñuelos. Gracias. A ustedes.